mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio veamos que esta vez no es una parábola, sino un hecho que sucedió al llegar Jesús a la ciudad de Jericó, ciudad comercial y rica, muy apta para que los recaudadores de impuestos prosperen. Zaqueo, jefe de publicanos y rico, se siente movido primero por la curiosidad a ver a Jesús, pero luego la cercanía de Jesús, que se ha autoinvitado a comer en su casa, le toca el corazón, se convierte, sacando unas conclusiones muy concretas para reparar las injusticias que había cometido. Claro que este mensaje lo tenemos más claro en la persona y en las enseñanzas de Jesús. San Lucas, el evangelista de la misericordia y del perdón, es el único que nos cuenta esta escena de la conversión de Zaqueo. Como publicano recaudador de impuestos para la potencia ocupante, los romanos, Zaqueo era despreciado, seguramente tachado de traidor, colaboracionista de las tropas ocupantes, y sus negocios debieron ser un trato dudosos. Él mismo lo reconoce y promete restituir lo que hubiera desviado. Si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Esa es la promesa que ha hecho Zaqueo delante de Jesús y delante de aquellos personas que invitada a comer a su casa. Jesús, que se había hecho invitar a su casa tomando la iniciativa, consigue lo que quería, lo que había venido a hacer a este mundo, buscar y salvar lo que estaba perdido. Esa es la intención que había hecho Jesús, especialmente a Zaqueo y a aquellas personas que alrededor de la casa de Zaqueo. Las lecturas de hoy nos obligan a confrontar nuestra vida con este retrato de Dios que nos ofrece los pasajes del Antiguo Testamento y el Evangelio. Ante todo, porque también nosotros le damos ocasión a Dios para ejercitar esta misericordia. Todos necesitamos su perdón en varios momentos de nuestra vida. No debemos perder la confianza si creemos todo eso que han dicho las lecturas sobre cómo es nuestro Dios. Pero también nos interpela estas lecturas sobre nuestra actitud con respecto a los demás. ¿Somos personas de buen corazón, misericordioso, fáciles al perdón? ¿O por el contrario, somos fáciles en la condena, como los fariseos que murmuraban porque Jesús ha entrado en la casa de un pecador? Pues mis queridos hermanos, deberíamos ser capaces de dar un voto de confianza a las personas, por pecadoras que nos parezcan, de hacerles fácil la rehabilitación a las personas que ha dado algún mal paso en su vida, sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama a veces tiene valores interesantes. Sabemos escuchar a los demás, interesarnos por sus preocupaciones y proyectos. Somos acogedores no solo de los amigos, sino también de los que veamos que necesitan nuestra ayuda. Nos alegramos de la vuelta de los alejados de Dios, de la iglesia, de la religión, etc. Somos de los que celebra la vuelta del hijo pródigo sin poner demasiada mala cara. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.